En este vídeo veremos cómo injertar un árbol de fruta de hueso, como puede ser un melocotonero, un ciruelo, un cerezo, etc. Este que vemos es el árbol de donde voy a sacar el injerto. Es un mirabel. Para hacer el injerto necesito un trocito de él del que sobresalga una rama muy fina en la que haya yemas. Esta pieza tiene que ser lo más pequeña posible para que el portainjertos pueda alimentarla solo con la propia savia que pasa a través del simple contacto, sin que esté soldado el injerto. Así aguantará viva hasta que se suelde y una vez soldada ya podrá crecer libremente en el portainjertos. Si fuera muy grande de tamaño, el portainjertos al principio, al no estar soldado al injerto, no sería capaz de alimentarla y acabaría secándose y pudriéndose. Luego le daré un corte por aquí para quitar este tamaño excesivo que tiene la rama. Este es el árbol de hueso donde voy a hacer el injerto. Aquí veis un injerto de este tipo ya realizado. Se ve la cinta que aprieta el injerto lo más posible contra el árbol, para evitar que la savia lo separe. Veis cómo la yema asoma para que el viento la seque y al mismo tiempo pueda respirar. Y es lo más pequeña posible para que se pueda alimentar al principio, cuando no está soldada. Aquí es donde vamos a realizar el injerto. Esa rama que vemos en la parte de arriba del árbol es un injerto de este tipo de la fruta paraguayo, que ya tiene 2 años. El injerto, que todavía tiene la cinta blanca, se corresponde con una ciruela pruna, y el que vamos a realizar es de la fruta mirabel. Así, en el mismo árbol tendremos un mirabel, una ciruela pruna y un paraguayo. Vamos a proceder entonces con el injerto.
Esta es la ramita de mirabel y le corto el trozo que le sobra. Primero retiramos un poquito de la capa superficial porque es muy dura e impide hacer bien el injerto. Ahora damos un corte en forma de T para abrir una ventanita donde meteremos la púa. La apretamos hacia abajo lo más posible para que quede bien abrigada dentro de la ventanita. Detrás de esta piel que separamos está el cambium, que es una capa que tiene que estar en contacto, la del portainjerto con la del injerto. Pero de la forma que hemos cortado la púa y que hemos abierto esta ventanita, ya está en contacto una con la otra. Si no están en contacto, no se soldará. Las yemas tienen que quedar completamente al aire. Si quedasen embebidas dentro de la cinta o pegadas a la corteza, la humedad las acabaría pudriendo. Como veis, de esta forma las yemas quedan completamente al aire, así éste las puede secar si se llegan a humedecer. El problema central de injertar un árbol de hueso en un clima húmedo como el de Galicia es que este árbol, supongo que debido a la humedad del clima, acaba emitiendo mucha baba en los cortes, una savia baba que se acaba metiendo entre el portainjerto y el injerto, de manera que no hay contacto real entre la pieza y el árbol. La manera de evitar que la savia se meta entre la pieza y el portainjerto es apretar ambas partes con una cinta lo más fuertemente posible, de manera que esa savia baba acabe desbordándose por el borde de la herida y permita el contacto entre el injerto y el portainjerto, y así pueda soldar libremente. Aquí veis cómo con esta cinta de embalar aprieto lo más fuertemente posible para lograr que la savia que emana el árbol no se meta entre el portainjerto y el injerto. De esta forma, la savia se desborda por los bordes de la herida, sin llegar a ser un problema para el injerto.
A base de rodear la púa con la cinta, evito que quede ningún hueco por el que pueda colarse el agua. Si se colase, podría pudrirse el injerto. Si está suficientemente apretado, debía quedar duro así, como una piedra. Así la savia no se meterá debajo del injerto. Y este es el resultado. Y ahora solo cabe esperar a que brote. Aquí saldría la rama de Mirabel. Este es el injerto ya brotado de Paraguayo. Y aquí brotaría la ciruela pruna. Es decir, las tres frutas en el mismo árbol.